Hola, Nero, ¿cómo le va? Bienvenidos a Jugando con Natalia. Estamos acá jugando con Natalia en esto que es un miércoles de Until Dawn, Far Cry y un videito random. Pero ahora estamos en el momento, después de haber visto el Far Cry del día de hoy, espero que lo hayas visto. Si te vi, lo viste, déjame un like, no seas hijo de puto. Y vamos a continuar con la serie de Until Dawn hasta volverte mogólico. Bueno, escúchame, a ver. Estamos con el negro. Estamos con el negro acá afuera. ¿Te acordás que nos había visto el chaboncito por la cámara? Nos había trabado la puerta. Pero lo que vamos a hacer nosotros ahora es una cosa mágica, que es revisar de vuelta los tótems. ¿Por qué decir revisar los tótems? Porque hay uno en el que el negro se moría y no me lo puedo acordar. Este no es. Pero si el negro se moría es el de pérdida. No, el de muerte, ¿no? ¿Cómo es? ¿Cuál es el de muerte? Este, para. ¿En este quién se muere? La minita. En este, el chabón vuela toda la capocha. Listo, chao. En este, ese, no sé si tiene bolsegos. Digo, ese no sé si es Chris o es el mismo chabón, porque ves como tiene la chaqueta, queda colgado del cogote. Así que vamos a tener que verlo. Bueno, ¿este qué pasa acá? El pajarito. Esto lo veo que ya lo vimos. Este todavía no lo vi. Este, la mina que prendía fuego. La cabeza de la otra. Acá, al negro. Se lo come el monstruo, al negro. Así que hay que tener cuidado que no se lo come el monstruo al negro. Y después tenemos acá. Le rompieron los dientes. Y el negro, acá, que el negro se tiene que quedar afuera. Fortuna, el negro se tiene que quedar afuera. Ok, perfecto. Bueno, vamos a ir buscando a ver qué onda. Dale. A ver. No puedo creer que Josh esté muerto. No puedo creer cómo murió. No, en serio. ¿Y si se equivocaron? ¿Qué? Que quizá deberíamos haber ido al cobertizo a comprobar si era verdad. No sé. Hay algunas cosas que es mejor no ver porque luego no puedes olvidarlas. Sí, supongo, pero hay otras que hay que verlas uno mismo. Yo confío en lo que dijeron. Yo opino que habría que haber ido a ver qué onda. En un cacho negra que quiere venir a ver acá si no encuentra un tótem o algo, porque no podemos jugar sin tótem. Porque no encontramos los tótems y de paso hacemos cagada. Nos morimos con boludeces. Mira, mira qué hijo de puta. ¿Qué es? Pintura. Pintura. ¿Aún está fresca? ¡Eh! Entonces pintura. No era sangre lo que había en las paredes. Ahí hay un tótem en el piso, lo acabo de ver. Pintura. Y está fresca. O sea que lo que estuvieron pintando en el bosque era pintura, no era sangre. ¿Qué es esto? Perdón. El negro se muere cayéndose en un barranco. Ok, alejate de los barrancos, negro. Alejate de los barrancos, tomate la de acá. No te asomé por la duda ahí. ¡Ay, el teleférico! Tengo que pasar por el teleférico. Un hacha. Ahora me siento más seguro. Sí, pero. Ahí está. Hacha encontrada. No habrás, pelotuda, aguantá. ¿Y ahora qué? No se abre, amor. Tengo un hacha, guacha. Pues echa la puerta abajo, ¿no? Wow, un momento. Si empezamos a romper cosas, nos oirá. ¿Se te ocurre alguna idea mejor? No lo sé. ¿Y si...? Mira. ¿Qué? Una ventana. Genial, Matt. Me parece que por ahí solo podría caber mi crema de labios. No, vamos. Tú jamás podrías pasar por ahí, muchacho. No dije yo. Espera. No quiero que se mueran, boludo. El negro, en el del Fortuna, el negro se queda afuera. ¿Pero afuera de qué se queda? No sé, yo le ayudaría a entrar a la mina. Porque es la forma de que el negro se quede solo afuera. Yo no quepo, pero tú sí. ¿Estás loco? ¿Pretendes que me meta por ese agujerito? Te he visto entrar en pantalones más ajustados, Emily. ¡Opa! ¿Disculpa? Es lo tuyo. Piensa antes de hablar. No es buena idea. Ese psicópata podría estar sentado bajo la ventana esperando para convertirnos en piña colada. American Club. Ok, bien. Ya está. Me voy a enojar y voy a... ¡Shh! ¡Hazlo yo! Dale. Es lo que hubiera hecho yo en el principio, pero en realidad tienes que pegar a la manija, tarado. A la manija, tarado. ¿Qué tenés?
qué negro boludo, Dale, boludo, pegale de una vez. Ahí está, la manija. Ok, entonces esa decisión no era ahí. No. Mira. Oh, demonios. ¿Qué pasa? No puede ser. Estuvimos aquí hace solo unas horas. Esto es reciente. ¿Qué diablos está pasando? Tiene que ser el tipo el que encontró a Chris y a Ash y a Josh. Seguro que sabe que no hay otro camino. No digas eso. Mira, el teleférico aún queda muy lejos. Bueno, no está lejos, ¿no? ¿Tú puedes saltarlo? No. Soy bueno, Emily. Pero no tanto. Pero me halagas. Bueno, Matt, si no puedes saltar, ¿qué vamos a hacer? No sé, pero saltar ni en pedo porque ya lo vi que se murió. Dios, todo esto es una mierda. Creo que sabían perfectamente lo que hacían. ¿Qué hay? Un cuadrito. Alguien realmente se ensañó con este lugar. Qué mal, este sitio ya era un desastre, pero ahora. Está en la torre de control. Es la torre de control. Hay una torre de control. O sea, está el manicomio. La casa de los pelotudos, esto. Ok. El coso y la torre de control. Tiene que haber algo que podamos hacer. ¡Mira! Una torre. Claro. Hey, explorador, quizá deberíamos hacer que arranque el teleférico. Eso sí sería un buen plan. No, te agradezco. Vamos con el... A ver. No hay un tótem, nada en el piso, boludo. Muy amigable. Dejar de seguir. Bueno, a ver. ¿Y acá? ¿Qué onda con esto? Llego al teleférico. Bueno, vamos a ver si se manda el teleférico. Yo no quiero saltar ni en pedo porque si salto, me cago muriendo. ¿Y? Genial. Okay. Sin llaves, sin teleférico. Bueno, a empezar de nuevo. ¿Qué me dices de la torre, la que salía en el mapa? Te estoy diciendo. Bueno, creo que es una opción. Quizá tenga una radio o algo. Es posible, ¿verdad? ¿Por qué no? Puede ser, sí. Matt, tenemos que llegar hasta la radio. Sí, vamos a buscar la radio. Podríamos usar la radio para pedir ayuda. Alguien tiene que recibir la señal. Ah, bueno, alguien está siguiendo las reglas. ¿Qué? ¿Qué reglas? Regla número uno, Emily siempre tiene la razón. Bueno. Regla número dos, el resto no importa porque Emily siempre tiene la razón. Perfecto. Ajá. Pelotudo, ojalá que te agarre el zombie ese que me morfó en el sueño y te morfe a vos, la reputa que te parió. Ahí está Emily. Oh, espera. No. ¿Qué estás haciendo, hermosa? Sacarnos de aquí, cerebro de albóndiga. Bueno, al menos era una escalera. Empujala, negro, dale. El negro este se muere de nuevo. Espera, a ver. Déjame ver cuándo se muere el grone, porque tengo unos kilos en boca. Acá dice que está re bueno que se queda afuera, ¿no? Como fuera una cabaña, no importa. Capaz que ya pasó y me lo estoy perdiendo, boludo. Esta ya está. Este, ahí. Este, no, el de negro que se murió, este. Acá se cae. ¿De dónde se cae? A ver. No, se cae de una pared al bosque. Se hace pija. Está bien. Este se muere así. Este queda colgadito. Hay uno que se lo morfa el zombie. Ese no. Ese no. Ese tampoco. Ese no. Ese no. Acá. Ahí ves. No sé dónde se lo morfa, no sé dónde lo cae, no sé dónde. Pero qué preciosidad. Tú vienes conmigo, amigo. Ahí va, ¿eh? Y abracadabra, vamos, podemos salir por aquí perfectamente. ¡Ah!
si la perdemos. ¿Estás bien? Sí. Gracias. Quizá deberías ir primero para protegerme. La concha de tu madre. Acá es donde no le tengo que pifiar los botones porque si me caigo me rompo el culo. Ok, con calma. Ok, ¿está bien? Por Dios. Okay. Ya casi. Ya casi. Me estoy mareando un poco. No mires abajo. Se quedó. Ok. Ok. Ay, mi madre, por fin se terminó. Sí, por fin. ¿Y? Pero la puta, qué quilombo esto. Está terrible. Wait. Acá hay un coso, mirá. En el lobby ya tengo un ojo. ¿Qué es? ¿Un lobo? ¿Una lechuza? ¿Qué mierda es? ¿Otro amarillo? ¡Ah, la mierda! Me dio una pistola de bengala. Tótem de guía, la pistola de bengala. O sea, tengo que conseguir la pistola de bengalas. A ver. Sí. Este no sé qué es. Me faltan. Acá me faltan nada más, ¿eh? Y este también. Y esto me faltan todos porque no los vi, pero bueno, no importa. A ver, vamos. Mirá, mirá qué tótem, hijo de mil puta, que estaba acá escondido y no llegaba a verlo, boludo. Qué terrible que es. Vamos, esto parece en trampa, vámonos. No pisé, boludo. Puta, no. Pero ¿y si no funciona? ¿Qué? Ay, la radio. Funcionará. Pero, ¿y si no? Necesitamos un plan. A lo mejor podemos bajar. ¿Bajar por dónde? Por la montaña. ¿En serio? Sí, de culo vas a bajar, culo patín. ¿Qué pasa? Ni que estuviera flotando en el cielo. Como si lo estuviera, está todo a oscuras. Hey, quizá podamos evitar. ¿De verdad crees que el psicópata se rendirá y huirá? No, pero deberíamos buscar un lugar seguro. Escondernos y esperar. Será más fácil hacer algo por la mañana. Mientras no nos escondamos en el refugio, eso es lo que espera que hagamos. Yo voy caminando así medio como en zigzag porque por ahí aparece alguna mierda para de coleccionable ahí cruzado, escondidito, ¿eh? Y no lo ves, ¿entendés? Te lo perdés por pelo tú. Bueno, creo que acá vamos a llegar a la cabaña donde el negro se queda afuera. Hay que dejar que la mina se quede afuera. ¿Qué es esto? A ver. ¡Qué quilombo, por favor! Entonces a la Jessica ya se murió. Les voy a contar algo. No estoy mirando los comentarios que ustedes me dejan en los videos de Until Dawn. Porque ya me pasó que un par de pelotudos me quisieron spoilear el final. Y chúpenme la pija, así que no los voy a leer. Por suerte no lo leí, tengo una habilidad mágica. Ok, ¿qué era esto? Totem de fortuna. La mierda, esta la mina me abrió la puerta. Me quisieron spoilear y les cabe porque yo tengo así una especie de visión nocturna para darme cuenta cuando me van a spoilear algo porque ustedes son bastante giles, lo que spoilean, no todos, ¿no? Así que me pude dar cuenta de que venía la historia y bloqueado, como dice el señor Dallas Review, no, en realidad Sorman cuando lo gasta. Esto es... Ok, hay una madera que me la veo fea. Ah, el teléfono de coso, mirá. Que se le cayó. Oh, es el teléfono de Beth. El teléfono creía de Beth. Que la policía te ha limpiado toda la zona. Bueno, pues se olvidaron de esto. Perfecto. ¿No se puede investigar? Los videos y eso. Capaz tiene algún video ahí chupando happy. Lo ponemos en Instagram. Igual ya no podemos hacer nada si se murió. Está bien, no dije nada. ¿No seguirá eso para allá? No, pará. No sé, tengo miedo que me caiga el zombie en la cara si me mando por mandado. No. No hay una chota. ¿Es que son esas jaulas? Hay jaulas por todos lados. No creo que sean de pajarito, boludo. A ver. Hay un tótem, pero creo que es el que agarré recién. A ver. Y se agarró así. Vamos a mirarlo de vuelta, ya que lo tengo en la mano, vamos a mirarlo.
Míralo, boludo, el tótem. Pero chupate un tótem, boludo. Métetelo bien en el orto. Envolvelo así como en una cosa que se envuelve. Y metételo en el orto. Bueno, a ver qué hay por acá. Tenemos que ver que no hay una mierda por acá. A ver qué tiene. Cuidado con el barranco. Porque acá viene la parte que el negro se caga muriendo. Todo correte de ahí, boludo. Te vas a caer. No sea pelo tú, boludo. Cuidado, mira por dónde pisas, Emily. Sí, Emma, caer en picada por un precipicio nevado y morir no es el plan que tenía pensado para esta tarde. Es que ahí no murieron las pendejas. ¡Oh! ¿Qué es eso? Yo qué sé. Dios, mira. Tiro, pero New, no sé qué carajo haciendo. Nada. No te la puedo creer. Ahí no fue donde se cayeron las pendejas. Ahí se cayó las pibas cuando se murieron. Esta está en cualquiera, ¿eh? Está disfrutando de la vida y el amor. Mientras que el bicho la está mirando de atrás como diciendo: te voy a dejar el culo con un bote de eso, nena. ¿Qué tiene, amor? Una mochila. Ah, le robó la mochila. ¿Hola? Chicos. ¿Pero qué hacen allá afuera? Te están mirando bañarte. ¿Da mala vibra? Ok. Ahí se pone una toalla y sale como la de Resident Evil. Refugio Washington. Ok. Vamos a ver en los tótems si hay alguno en el que esta pelotuda se muere. Este le abre la puerta. Este ya no sé qué ahora fue. No. 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 Listo, no. Bueno, a ver. ¿Por qué ponen velas para bañarse, boludo? ¿No ves que si te quedas dormido se te va a incendiar toda la casa? Es una tarada. Tiene la W de Wilson, ahí. De la salchicha, digo. La mete en el orto, pelotuda. Estaba re violenta hoy, Natalia, ¿eh? Acá, hay un zorro con Drolfio. Ahí hay algo acá, mirá. ¿Qué es esto? Una media. Ay, Dios, mi ropa, ¿en serio? Quien sea que haya hecho esto, se queda sin regalo de Navidad. En serio, no me hace gracia, chicos. Nada de gracia. ¿Qué hicieron? ¿Le ensuciaron la media o le dejaron una media sola? Ah, le robó la ropa al chabón y la mochila. La dejó en pelotas. Brasil. ¿Chris? A ver. Ah, ahí le dejó el globo. ¿Ves? Con las flechas. ¿Pero qué? Para que la mina siga. Claro, le llenó todo de velas. ¿Me entendés? Y le dijo: no voy ni en pedo ahí, olvídate. Y le dejó todo. Le armó el caminito, boludo. Para que la mina vaya por ahí. Cosas que nosotros no vamos a hacer. Pero que en realidad sí vamos a hacer. Porque nos cerró todo el hijo de un vagón lleno de prostituta. Y no nos deja salir por otro lado. Entonces no importa. Vamos a hacer el globo. Hijo de mil puta. ¿No baja por acá? No. Yo, dale, cruza la puerta. Ya fue. Esta sigue en teta, boludo, acá. A ver. La concha de mi madre. ¿Por qué no reloj?
flecha dice para allá. Chris. Me está llevando para abajo, pero... Mike, Emily. Chris, esto ya es muy ridículo, ¿ok? Fue una broma muy graciosa. ¡Jaja! Miren a Sam en toalla por la casa, pero yo ya quiero que paren, en serio, ¿ok? ¿Se divirtieron? Ok, a ver. El negro este quiere que vayamos para abajo, ¿ves? ¿Esto es una puerta? No, ¿qué mierda es esto que está cerrado? ¿Pueden devolverme mi ropa ya o tendré que andar en toalla todo el fin de semana? Dios mío. Pues en toalla será. Para mí se le debería quedar la toalla y debería andar en culito. Yo le hubiera sacado hasta la toalla, pero bueno. Es un monstruo que por lo menos tiene principio, ¿sabes? Que este juego para los jugadores nene chiquito no puede andar viendo a personas en pelota por la calle, no, no. Más es una rubia que está re buena, pero bueno, no importa, son cosas que pasan. Dale, a ver. Lo parió, voy a tener que bajar por la escalera, no puedo creer. Y hasta ahora de Michael Jackson. Ah, no, no va para atrás de vuelta. Y acá. Y yo soy el boludo que sigue los globos, pero no me dejé ir a otro lado, entonces... No me queda otro. Es o le hago caso o le hago caso. Porque si no... El tema es que los que están en la casa están en la casa y ya los encontré. ¿Esto qué es? Qué bien que tenemos aquí. Este ya lo había visto. No. No, ¿ves? No lo había visto este, boludo. Acá está la puerta principal. Que está cerrada. De acá había algo más, me parece. No, las puertas estas. A ver, ¿esta qué hace? Está cerrada. Esta está cerrada también. Yo escucho una cajita de música. No sé. Concha de mi madre. Me cagué todo, boludo. ¿Qué mierda es eso? La tele. ¿Qué carajo pasó de la puta madre que me parió? Ay, Dios. A ver. ¿Qué son esos tarros que están dando vuelta, no? Vamos a ver la tele. ¿Qué carajo? ¿Qué carajo? Con esa mierda. Ok, bueno. No importa, sigamos. ¿Están aquí, chicos? No, boluda. Acá está la contestadora. No hay mensajes. Escuchamos antes. Puta madre que lo parió. Ok, ya camina caliente. ¿Viste? Ya camina la concha de mi madre. Voleme la ropa, estoy re podrida. ¿En la cocina? ¿Cocinando algo? A ver. Acá está la... Acá hay algo, acá hay algo. Una foto. Ya la habíamos visto esto. Listo para la degradación. Hannah, Mike, no sé qué. Y Sandra al lado. En realidad no es sangre, es una... Un reflejo. Ok, es para allá y para abajo, seguro, ¿no? Sí, para allá y para abajo. A ver si están en la cocina.
Está cerrada, como nos caracteriza. La puta que lo parió. Bueno, vamos abajo. Ya fue. Ya fue, muchacho. No nos queda otra. Si querían asustarme, ¿qué creen? Lo lograron. Este lugar acá revisé. A ver. Sí. Sí. Ok, vamos, dale. ¿Cuántos pisos tiene esta cabaña, boludo? Esto para mí es todo un sueño de esta estúpida que se quedó dormida en la bañadera. Ahí está la linterna. Claro, ahí está. La linterna que el otro dejó apoyada. Wow, qué raro es esto. Puta madre que me parió. Oigan, chicos, basta ya. Espera. Porque ahí está la vi en algún lado. No. ¿A dónde la vi? Esta puede ser ella. Que consiguió ropa. Porque es una rubia y no hay más rubia. Se murió la otra. O es. De... O la rubia que se murió. Que en realidad me encontré el tótem igual. Aunque esté muerta. ¿Puede pasar eso? No. Che, no estaba, loco. Esto no me hace ninguna gracia tanto silencio. Está hasta la bola. Hola, Samantha. Oh, la puta que lo parió. ¿Me buscabas? No creo que vayas a tener mucha suerte mirando a tu alrededor, Samantha. Solo verás lo que yo quiera que veas. Y tengo mucho que enseñarte. ¿Qué está pasando? Abre los ojos. ¡Oh, por Dios! Es muy hermosa, ¿verdad? ¿No lo crees? ¿Pero qué hacen allá afuera? Un pajarillo muy hermoso. ¿Crees que se imagina lo que le espera? ¿Crees que estos fueron los últimos momentos felices en la vida de esta criatura? ¿Enseñas esto? ¿Por qué estás mirando? Darte 10 segundos. 9. No, ¿para qué? 8. No. 7. Por favor, no. Sam. No. Sam. No. ¡Mierda! Ojo. ¿Y? ¡Saltar! ¿Ya? Si me está descalza, no puede correr, es complicado. Está el bate de béisbol. Me tenía que haber escondido. Apaga la linterna, estúpido, te vas a esconder. Sam, ¿por qué te escondes? Sam, ¿por qué largar lo inevitable? Pensando que puedes huir. Está el bat de béisbol, tiene adelante. ¿Puedo olerte, Sam? Puedo oler tu miedo. Te tengo. No. Eso. Perfecto. Excelente. ¡Estás bromeando! ¡No hay manija!
Dale, boluda. ¿Llegó? Acá debe haber algo escondido, porque cuando me hace pasar rápido es porque hay algo escondido para que me lo pierda, ¿entendés? Parece que no hay un carajo, estoy hablando de boludez. No sé qué hacer. No sé qué hacer. Tengo miedo de abrir esta puerta y que venga por acá. ¿Abrimos? Era obvio, era obvio. ¡No puedo! Lo siento. Era obvio, boludo. Era obvio. Soy un tarado mental. Vaya, eso fue muy emocionante, ¿no crees? ¡Bien hecho! Parece que tu juego marcha muy bien. Sí, después de todo el esfuerzo en intentar comprender la fuente de tus miedos. Y tú vas y lo usas para el mal. Tu miedo abrumador a la soledad. Te pusiste en contra de la gente a la que deseas atormentar desesperadamente. ¿Ha valido la pena? Que te parió. Me asusté hasta con el final. Me voy. Le mando un beso grande. Lo quiero mucho. Soy quien está jugando con Atari. Así me fui en Twitter. Miren el anterior. Entonces el siguiente. Y miren, mira, yo estoy. Nos vemos la próxima, negro. Hasta luego. La puta madre que me parió.